Cerramos la semana como la iniciamos, trabajando fuerte para ustedes en la opinión de Yucatán, para que nuestro radar alternativo pues funcione a toda su potencia, capte cosas interesantes y se las presente. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Ya estamos aquí, el equipo, Rosy, David y un servidor. Y un buen público que tenemos también. Hoy tenemos a Jorge, sector juvenil. Alex, Cecilia. Aquí un sector juvenil que vino a aprender de estas cosas. Bien hecho. Yes. Gracias. Bueno, pues empecemos con las notas locales. Anuncian quinto festival Alas de Yucatán 2016. Por quinta ocasión, Sisal será sede del festival Alas de Yucatán, evento anual que busca resaltar la importancia del patrimonio biológico de las zonas costeras del estado entre estudiantes, investigadores y población en general. El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, SEDUMA, en colaboración con organismos académicos, comenzará con una campaña de limpieza de la Ciénaga del Puerto, un programa curricular a desarrollarse del 16 de marzo en el Auditorio Principal del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, y actividades gratuitas para el público en general, el fin de semana del 18 al 19 de este mes en la ex aduana de Sisal. El titular de la dependencia estatal, Eduardo Patriolis San Pedro, dijo en conferencia de prensa que el evento de este año, cuyo tema es Sisal, paraíso de las aves en Yucatán, contará con una amplia gama de opciones educativas y lúdicas, así como juegos ambientales. En otra noticia, a ritmo de charanga, jarana y con globos de helio que transportaron al cielo los deseos de las familias de Espita, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, TIF Yucatán, realizó actividades del mes dedicado a esta importante célula principal de la sociedad. El director general del organismo asistencial, José Limber Sosa Lara, la definió como el hogar donde se aprenden valores y costumbres que forman personas más humanas y mejores ciudadanos. Acompañados del alcalde anfitrión, Marcelino Canul Canul, y su esposa, Laura Elizabeth Guardián Pérez, Sosa Lara encabezó la siembra de un árbol de ceiba en la explanada principal del municipio, como símbolo para fortalecer las raíces familiares y las tradiciones yucatecas. Bueno, y uniendo su voz y talento, los artistas yucatecos Claudia Rodríguez, soprano, y Cecilio Pereira, guitarrista, han logrado conquistar el público de Europa durante la gira del recital que lleva por nombre Esencia de mi Tierra, el cual se presentó por primera vez durante el Festival Internacional de la Cultura Maya, FICMAYA, en el año de 2013. Esto se llevó a cabo con el acuerdo y apoyo del presidente ejecutivo, maestro Jorge Esma Bazán. A partir de entonces, los talentos músicos viajaron por toda la República Mexicana para llevar su interpretación, que hace eco de la memoria de quienes habitan la tierra del Mayap, dejando su imborrable huella con los colores, aromas y formas que conforman el paraíso yucateco. O más ambientes, las tradiciones convertidas en canciones que hacen eco de las glorias de la belleza de esta tierra. En otra noticia, al reunirse con socios del Frente Único de Trabajadores del Volante, FUTV, pertenecientes a las secciones de Maxcanú y Junucma, el director general del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, IVEI, César Escobedo May, indicó que se impulsan proyectos para que más familias tengan un patrimonio propio, caso del programa en beneficio de taxistas, único en su tipo de todo el país. En gira de trabajo por esta región, el titular del IVEI, acompañado del secretario general del FUTV, Héctor Fernández Zapata, constató junto con beneficiarios del esquema de autoproducción de vivienda el avance de las acciones realizadas en esta zona y que respaldan a cerca de 35 operadores de transporte público, quienes no cuentan con posibilidades de acceder a créditos hipotecarios convencionales. Y por último, personal administrativo pertenecientes a diversas empresas de la entidad culminaron el Diplomado de Liderazgo Organizacional que el Tecnológico de Monterrey, en coordinación con la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, Mérida y la Secretaría del Trabajo de Previsión Social Estatal, ofreció durante varias semanas. Al hacer el uso de palabra, el titular de esta dependencia, Enrique Castillo Ruz, aseguró que la vinculación educación-empresa es una fórmula que da mejores resultados y por esa razón la Coparmex cuenta con el respaldo del gobierno estatal y de la dependencia a su cargo para continuar con estos proyectos académicos. El funcionario estatal, acompañado de la directora del Tecnológico de Monterrey con sede en Mérida, Pamela González Tamayo, indicó que el objetivo de este curso fue
identificar, analizar y poner en práctica conceptos, modelos y herramientas que permitan al participante un ejercicio efectivo. Estas son las noticias locales y ahorita pasamos a las noticias nacionales con Fernando. Pues vamos a ver qué hay. Le digo en principio que los fenómenos climatológicos de las últimas 48 horas provocaron la muerte de 5 personas y 35 lesionados, según confirmó el Coordinador Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente. El funcionario contabilizó 27 estados afectados con 2.620 casas dañadas y 1.871 árboles caídos. Asimismo, 3.800.000 personas se vieron afectadas por el servicio de suministro eléctrico, el cual se ha restablecido a un 96%. Todavía queda algo pendiente. Le voy a decir también que la ex lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, no quita el dedo del renglón. Busca que le concedan la prisión domiciliaria en su departamento de Polanco, sin renunciar al amparo con el que busca irse al fraccionamiento Santa Fe. Gordillo Morales promovió una nueva solicitud de prisión domiciliaria. Funcionarios federales informaron que Gordillo realizó su petición desde el pasado martes, pero hasta ahora no ha sido ratificada. Sin embargo, respecto a este caso, lo único que hemos escuchado en ocasiones repetidas es esta insistencia de ir a pasar los días a su casa en vez de tras las rejas. No sabemos del avance del proceso. Así es. ¿Hay algún nuevo descubrimiento? ¿Si habrá sentencia? ¿O si solamente pasará ya el tiempo necesario para que esta administración gubernamental no tenga la presión que implicaba su liderazgo? No muy positivo, por cierto. Bueno, pues ya que hablamos de personas complicadas o con complicaciones, la actriz Kay del Castillo concedió una entrevista al semanario estadounidense The New Yorker, donde habla sobre su presunta relación con Joaquín, el famosísimo Chapo Guzmán. En la nota, del Castillo asegura que los señalamientos en su contra son una cacería de brujas, al tiempo que afirma que Sean Penn fue quien presionó para reunirse con el narcotraficante. Lo que suele suceder en estos casos: yo no fui, no, yo tampoco, fue él, pégale, pégale, que ella fue. Y finalmente cada quien lava sus manos y asegura no ser protagonista. La actriz señala que parte del texto escrito por Penn en la revista Rolling Stone es falso y detalla que ella buscaba realizar un documental sobre el Chapo y no una película como el líder del cártel de Sinaloa quería. ¿Acaso alguien no le habrá contado que en las esferas donde el Chapo dominaba, solamente su chicharrón estruendo? Al inaugurar la 79ª convención bancaria en Acapulco, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que gracias a tres factores, la integración, la estabilidad y las reformas estructurales, México es uno de los países más atractivos para la inversión en el mundo. Por ello, reiteró que la estabilidad es la máxima prioridad de su administración. Por eso, el gobierno de la República ha adoptado las medidas necesarias para preservar nuestra estabilidad macroeconómica y así lo seguiremos haciendo. Mi administración continuará generando condiciones de certidumbre ante la volatilidad de la economía internacional. Seguiremos instrumentando todas y cada una de las reformas estructurales, dice el presidente Peña. A partir de abril, y esta es la última nota, las empresas podrán abrir cuentas en dólares por medio del sistema de pagos interbancarios, según anunció el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens. El titular de Banxico explica que este sistema permitirá transferencias de la divisa estadounidense en tiempos reducidos y evitará procedimientos ineficientes. Además, el funcionario asegura que será transparente y estará protegido contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Pues bien, esto es lo que tenemos hasta este momento, pero llega el momento en que volteo a ver porque aquí junto a mí algo se está gestando. Sí, huele a tinta fresca. Así es, mi querido Fer. ¿Qué nos traes? ¿Qué has plasmado aquí en estas cuartillas? Nada, que oía un comentario antes de entrar al radar de que ganar, desgraciadamente, a que así pudiera suceder, Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, pues nosotros tenemos aquí una terna o un cuarteto, por decirle así. Ahí también, del pitonizo de Tetis. Así es, tiene también, tiene a sus posibles, ¿no?
Ahí le podríamos echar a Andrés Manuel López Obrador, a ver qué, cómo le va con... Pues ese es un alacrán que yo no quisiera tener sobre de mí, pero a ver. O de repente podríamos también mencionar a Jaime Rodríguez, el Bronco. Válgame Dios. Es otro. Y si no, pues un diplomático, Jorge Castañeda Guzmán. Mira. Pero si las cosas no salen bien, pues ahí tenemos al Chapo. ¿Qué tal si le ponemos también de candidato al Chapo? ¿Tú crees que nos lo acepten por ahí? No. No, pues mientras no lo manden para allá, no, y lo enjaulen, todo va bien. Venga, pero bueno, esta es la cuarteta que tenemos preparada para hacerle frente, por si acaso, ¿verdad? A este torneo. Ahora si gana Hillary, pues le podemos poner a Beltrones o a cualquiera de esos. Algún galán. Algún galán. Bien, ahora vamos a lo serio. Bueno, ya eso le podemos llamar serio, ¿no? Hoy viernes, último día de la semana, o de la semana, como decimos por allá los chavos de las bandas del sur, ¿no? Hoy es día de fin de semana. ¿Y los demás días? También. Radar alternativo de hoy, viernes 11 de marzo, y hay que fecharlo, como siempre les decimos, porque después dicen, yo lo dije primero. Y está titulado, Los que siguen. Y esto está, porque el día de ayer... Antier, miércoles, empezamos con esta relación, que el pitonizo de Tetis desde su celular ha estado escaneando. Y el escáner del radar nos trae para este día los que posiblemente estén enlistados en el cuarto distrito. Distrito federal, o sea, diputaciones federales. El primer nombre que aparece es el de Alain Patricia López Briceño. Es pues padrinazgos por allá, RZB, RRA y yo. Joven mujer que irrumpió en la política local al ser electa representante estudiantil en la Facultad de Ingeniería, soportada por el grupo en el poder y avalada por el Nobel Liderazgo en aquel entonces de Nerito, Torres Arcila. Su figura fresca y gran sonrisa cautivó a los entonces pichioches, así les dicen en los que merodean la Casa del Pueblo, que merodeaban la Casa del Pueblo, reitero, sede del revolucionario institucional, hasta el hecho de otorgarle a la señorita López la Secretaría General del Tricolor, de ahí para el Real hasta pasar por la Secretaría de la Juventud y hoy estar aposentada en el IEGI. Sin lugar a dudas, Alain puede dar un salto mortal y aspirar por una diputación en ambos niveles, ya sea federal o local. Bien, esperemos. El segundo nombre que aparece es otra fémina, Ana Gabriela Aguilar Ruiz, ella es RZB, quien ya ha transitado en la política yucateca del brazo de su esposo Feliciano Moica, ex líder de la CNC y otros encargos relacionados con el campo. Ana Gaby tiene trato fino, es profesional del derecho, pertenece al grupo Modelo, o sea, la Universidad Modelo, no de la cervecería, por favor, y cuenta con padrinazgos muy importantes como San Gabriel, RZB y Los Libos. Y sin olvidar su incursión en la vida electoral como candidata a una diputación federal con la bandera del PRD. Pecata minuta, diríamos, pues se corrigió el camino al retomar el PRI, el poder en el Estado y ahora se desempeña como subsecretaria de Asuntos Religiosos y Sociales del Gobierno del Estado. Al tiempo. Tercer nombre que enlistamos, ahora sí viene un hombrecito, Efraín Rivero Ewam, es MSR, o sea, gente identificada con el grupo de Mauricio Sahui. Es gerente general de Liconsa, donde le ha metido ganas a la chamba, estirando la cobija para que la leche alcance a las familias pobres y necesitadas. Tiene feeling y se le ve entrón por el gusto a la política. Puede dar el estirón, pero tendrá que ir escalando el escalafón y soportar los mandarriazos de sus posibles contrarios que sus contrarios le envíen. Así es este abarrote. Cuarto enlistado es Luis Antonio Evia Jiménez. Ese, desde luego, sus siglas en la frente es yo. Regresa el nombre de Luisito al pandero electoral. Su sonaja vibra en los medios a los que apapacha desde la delegación del ISSSTE, a cargo
cargo que recientemente asumió, luego de dejar la presidencia del Congreso Estatal. Antes estuvo en sus momentos de gloria como oficial mayor de gobierno durante el quinquenio de su madrina Boni. Luis es muy apegado al almidón en Guayaverado, finolis de una decena de personas a su servicio, y cuando no tiene palestra hasta toma café en el viejo molino. Salud. Quinto distrito, Fernando Romero Ávila, allá es en el sur poniente de la entidad. Él es, su padrinazgo es el grupo Tekash, el famoso bacalito tekashenio, hijo del oso Romero, aunque ya probó las mieles del poder como alcalde y de su natal Tekash, y luego se adjudicó una diputación estatal por el Distrito 12, ahora hace su chamba como subsecretario de Desarrollo Social, adjunto de Saúl Rivero. Pretende meterle diente a la diputación del quinto distrito federal, por lo que tendrá que convencer a su señor padre que no meta su cuchara y se ponga a descansar, pues el oso todavía sueña con retornar a la Cámara de Diputados. Algo habrá dejado allá, ¿no? Como cuando su compadre Madrazo Pintado, ¿cómo se llamaba? Roberto, exacto. Roberto Madrazo Pintado y su madrina Dulce María lo aupó y la hizo. ¿Ser o no ser? Es la cuestión. Ahí había que ver. Segundo enlistado para el quinto distrito es Juan José Canul Pérez. Él es RZB. El fabuloso humanense Juan José Canul, y también me dicen que es del grupo de Pablito, bueno, eso cuentan por allá. El fabuloso humanense Juan José Canul y Pérez, mejor conocido como Memo, actual secretario de Desarrollo Rural, no le quita los ojos al quinto, en el buen sentido de la palabra, Memito ha sido una revelación a cada paso que da. Fue jefe de la policía en Humán, alcalde interino de su municipio, diputado local por el séptimo distrito, director del INDERM, Instituto de Desarrollo Regional y Municipal, para ahora regentear todo lo relacionado con la vida campirana. Memo es dinámico, entrón, y no le saca al bulto que le den a cargar. Su trabajo lo pondrá en la brega y logrará mayores alturas en la medida de su desempeño. Quedan. Tercero, Leonel Santiago Rosado Mena. Él es del grupo Celestún y también de la CNC. Nuestro amigo Leonel, hombre de mar y gran empresario pesquero, también le mete a la política desde tiempo atrás. Lleva 3 ocasiones como alcalde de Celestún, con esta que está ejerciendo. Ha sido diputado estatal y al mismo tiempo líder de los campesinos de la Liga de Comunidades Agrarias. Formó team con José Feliciano Mo y hasta se hicieron socios en el ramo industrial de las congeladoras para pescados y mariscos. Conoce bien el paño en el campo, es disciplinado y ha cooperado en cuanto a campaña política se ha dado en la entidad y estados circunvecinos. Lo ha mandado como delegado. Leonel anhela ser legislador federal y bien puede alcanzar un escaño en una campaña muy a su estilo. Y entre los pluris también vamos a mencionar nombres. En este rubro habría que esperar un tiempito mientras las aguas se van calmando de lo agitado. Aunque existen fichas que ya están trabajando el tema, veamos solo 3 nombres. Luis Alberto Echeverría Navarro, de la CTM. Luisito acaba de adquirir un cargo nacional y él es el consejero en una de las bancas del Infonavit y también del Seguro Social. Fuerte. Eric Luis Rubio Artel, pues no tenemos que decir mucho, él es gente de Emilio Gamboa Patrón, y de Nerio José Torres Arcila, que es líbero y es hijo de Nerio Torres Ortiz. Y como decía aquel presentador de espectáculos de Televisa, Raúl Velasco, aún hay más. Senadores, alcaldes, regidores, diputados locales, toda una pléyade de personajes que seguro buscarán hasta con las uñas un carguito, por muy modesto que fuera. Lo dejo sobre la mesa. Eso quiere decir que la caballada está bonita. Bastante. Y si tomamos en consideración a estas gentes. Hay que ver que no vaya a causar empacho nada más. Así es.
Pero bueno, ya vimos cómo se las están gastando en estas cosas. La gente, ya dimos la lista de gobernador para los pretendientes para la gubernatura, 13, ¿eh? No estamos hablando de uno. Porque he de recordarles a ustedes que hace muchos años había un jueguito perverso que tenía el Didi, famoso Didi, que encasillaba a dos, uno que más o menos punteaba y otro que era un flan, ¿no? Entonces, cuando no resultaba, empezaba la cargada en contra y sacaba los expedientes negros y toda clase de improperios en contra de los candidatos. A medida que esto fue dándose para abrir el abanico, por así decirle, ya el Didi ya tiene que comer de este lado. ¿Por qué? Porque si le pega a uno, hay 10 o 12 en la jugada, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que el PRI ha tenido en consideración. También vamos a hacer un comentario de lo que está en el celular del Pitoniso de Tetis acerca de la bancada azul, y posiblemente, si lo logramos, una del Solferino, que es el PRD. Los demás partidos siempre han sido lapas de todos los tres. Ahí el Pitoniso va a tener que usar lupa para poder encontrar. No te creas, sí, hay sus inquietudes, sí. Sí, puede salir algo. Y en base a eso, pues ya ves que ahorita en el PAN pues hay mucho problema entre ellos mismos, ¿no? O sea, ellos mismos se han complicado su existir, ya que ya ves que el que está ahorita de líder, no sé cómo, ahorita no recuerdo cómo Raúl se llama. Paz. Raúl Paz, ¿no? Y el que acaba de quedar de delegado, o sea, de presidente estatal del PAN, tiene, no sé cómo se llama, es un muchacho. Raúl Paz. No, el PAN estatal. El otro es Bayote. El otro es en el PAN municipal. Ándale. Entonces, en base a eso, pues tendrían que ver si hay algún acuerdo, porque en esta situación tienen que haber acuerdos, tiene que haber consenso para poder sacar el mejor candidato posible. Bueno, ya están lista para el combate, veo que quieren vendada la mano. Se va a poner los guantes, ya están vendadas, se van a poner los guantes. Es que mañana boxea Bachelet. El alacrán. ¿De qué color van a ser tus guantes? ¿Rojos o azules? No sé. Mira, tengo dos. Uno azul y uno rojo. Y de repuesto el amarillo, por si acaso. Algo así. No, y el independiente. Pues puede haber, ¿no? Puede haber. Fíjate que sí van a salir independientes, ¿eh? Yo creo que va a haber gente la contienda, que cuando se vean no menospreciados, algo así como rajados. Delegados. Van a salir independientes. Ellos que hagan su mejor esfuerzo, nosotros pues dejémonos consentir, es decir, veamos el fruto de su trabajo. Ya está grabado, ya lo dijimos, ya pusimos la fecha, ya todo lo que pueda suceder, además, bienvenidos. Es una buena quiniela, ya veremos en su momento qué puntaje nos da. Así es. Pues el trabajo de ellos hablará por sí mismo. Así es. ¿Sí? Bueno, pues aquí estamos ya nosotros listos para terminar la semana igual que usted. Vamos a empezar a echar a andar el radar de nueva cuenta para que el lunes le tengamos la mejor información. Ese es el sello de la opinión, usted lo sabe bien. Muchas gracias. Gracias. Hasta el lunes. Buen fin de semana.